Che fotógrafo, una de las facetas del Che menos conocidas, más perdidas en el tiempo, que a la vez es una de las cosas más interesantes de él como ser humano, como creador. Creo que hay imágenes que todos hemos visto, muy, muy interesantes acerca de su infancia y que nos demuestra cómo el papá siempre mantuvo una cámara fotográfica y también fílmica para dejarlos para la posteridad estas imágenes. De todo su equipaje, lo más importante era una maquinita que no sé dónde la había comprado, si se la habían regalado, pero eso era sagrado. Íbamos en un camión, que era nuestro medio de transporte que habíamos conseguido, íbamos en la parte de arriba de la carga, habríamos andado 5 horas en el camión. Y por ahí Ernesto me dice, me olvidé la máquina en lo de Nugués. Y se tiró del camión. ¿Y a dónde vas? No, yo te veo después. Íbamos para el lago Titicaca. Y Ernesto llegó al día siguiente. En La Paz encuentra un fotógrafo alemán que había ido, él no hay una referencia de que lo conociera antes, aunque este fotógrafo trabajó en Argentina, de excelente calidad y que nos da la medida de la búsqueda y el rastreo que hacía este joven, no solo de lo que estaba mirando, sino cuando se entera que había en La Paz una exposición de este fotógrafo. E inclusive el propio Ernesto narra que hacen un viaje juntos por el entorno de La Paz y ahí hay una explicación, quizás si se quiere, de algunas técnicas que el propio fotógrafo le explica. Había visitado el Centro de Investigaciones Che Guevara, coincidió con que estaban haciendo la transcripción del Diario de México. Y que bueno, me informé allí que en las últimas páginas había una nota donde él refería dónde llevaba el rollo, dónde lo imprimía, cuál era la abertura. Yo dije, bueno, una persona que no le interese la fotografía no toma nota de eso. Cuando está en Palenque, que tiene parte de las fotografías más importantes que él hace, combina las facetas de testimonio en 3 momentos. Hace la crónica acerca de las ruinas de Palenque. Hace una poesía, también otro elemento muy vinculado a su obra, complementada ¿con qué? Con la fotografía. Y ya yo desde que vi esa foto, habían fotos en blanco y negro y habían unas diapositivas. O sea, había detrás de eso era la mirada de un fotógrafo. No era una foto que se había tirado como un aficionado cualquiera que tira para sacar a una persona, sino era una foto donde estaba el edificio como elemento fundamental. Mientras esté en México, justo antes de vincularse de embarcarse con el Granma, literalmente embarcarse hacia el proyecto de liberación cubano, se gana la vida haciendo fotos en los parques de México con una cámara fotográfica que le presta el dueño de una tienda de fotografía, y junto con un amigo de él, Roberto Cáceres, el Patojo, se van a hacer fotos en los parques. Además de las fotos en los parques, es contratado para los Juegos Panamericanos del 1954 por una agencia argentina de noticias, una agencia latina. Son de un valor ya no solo documental, de un valor compositivo y fotográfico más elevado, a buscar otras sensibilidades en la fotografía. Cuando vamos entrando a Santa Clara, por supuesto había una avioneta tirando tiros realmente, y los muchachos que son nuevos en la lucha se tiran a las cunetas. Entonces el Che les llama, lo llama al orden con palabras un poco duras que usaba en esos momentos en la guerra, y los manda que vayan por el centro. Y él toma fotografía de cuando se van los muchachos y ya van por el centro de la carretera de Camajuaní para entrar a Santa Clara. Y yo salgo con Villegas, no sé a qué salí, en ese momento un jeep. Y llevaba la cámara colgada yo y el M1. Y en eso viene un B-26. Cuando lo veo dice Villegas, no te tires, que yo sé cuando ellos están disparando a un blanco. Y yo no le hice caso a Villegas realmente. Me tiré, rompí la rajé la parte de arriba de la cámara, me tiré con M1 y todo para el suelo, casi. Entonces le dije, Villegas, por favor, no le digas a Che, de ninguna manera, que yo me tiré del jeep por miedo al M26. Cuando el tren es descarrilado,
llegamos en ese momento. Y entonces él, antes de hacer cualquier otra cosa, sacó su cámara y le dijo, ponte delante de la máquina, para que después, en broma, por supuesto, ni mucho menos, nunca lo habría hecho yo, puedas decir que tú tomaste el tren blindado. Imagínate. Entonces yo tengo una cara así, todo eso, el M1 en la mano, que ya no puedo con mi arma casi. Y entonces me toman la fotografía. Por eso yo sé que hasta ese momento, él usa la cámara. La revolución, que cambia todo el orden existente en el país, se torna poesía en la obra fotográfica del Che. Los que de ustedes hayan ido el 26 de julio a la Sierra Maestra, habrán visto dos cosas absolutamente desconocidas. Un ejército con el pico y la pala. Pero habrán visto también algo aún más importante. Habrán visto unos niños, son los más auténticos hijos de la Sierra Maestra. Cuando esos niños llegaron de noche por primera vez a la escuela y vieron los focos de la luz eléctrica, exclamaron que las estrellas estaban muy bajas esa noche. Esos son los nuevos tipos humanos que están naciendo en Cuba. Fotoreporteros y periodistas de todas partes del mundo llegan a la isla interesados en el proceso cubano y en sus carismáticos líderes. Imágenes de esos encuentros con el Che han quedado para la historia. A la vez que hacía su trabajo como político, tuvo el tiempo de hacer fotografías. Eso fue algo que me sorprendió completamente. Y cuando analizamos, vemos muchas cosas, como la calidad de la foto. Son buenas, aún estando más o menos conservadas o protegidas de los efectos del clima. Siendo el Che comandante, ministro, representando a Cuba en diversos lugares, el tener siempre un tiempo para la fotografía. Por ejemplo, cuando yo veo esas fotos en la India, en la calle, que muestran la vida, me resulta sumamente interesante ver cómo buscó un momento para hacer esas fotos. En cada una de las misiones que el comandante Guevara cumpliera como representante de la Revolución Cubana, aparecerá con su cámara. Sin embargo, no todas esas instantáneas se conservan. En las montañas de las costas del lago Tanganica, su cámara volvería a captar la vida del hombre, ahora en una de sus dimensiones más dramáticas, la guerra. El Che creía que en cada frente debía haber una cámara fotográfica con el objetivo central de recoger la verdad histórica en foto, que no se puede negar. Hasta el momento ha resultado infructuoso todo intento por confirmar la autoría del Che en una serie de fotos existentes sobre esa epopeya. Aunque la existencia de una cámara en el terreno de operaciones y las referencias en sus notas así lo indiquen. Yo dije, ¿a qué Che me voy a encontrar aquí en este momento en Tanzania? Me estaba esperando en los bajos. Eso subí una escalera allá arriba donde estábamos después, pero me estaba esperando abajo. Yo también iba con una peluca negra, me miraba un poco también asombrado, y por supuesto yo también, porque entonces encontré un hombre muy blanco, completamente diferente del hombre que yo conocía realmente. Pero al momento me di cuenta que era el Che. Teníamos para vivir dos habitaciones, una que era de reposo, de almuerzo, de comidas, y teníamos una habitación que era para dormir, un baño y además de eso, donde nos tiramos la fotografía y el cuartico que se hizo oscuro, se hacía oscuro para poder revelar la foto que él mismo la revelaba. O sea, que esa era su pasión. En ese lugar que te digo que era el cuarto oscuro, un día nos fuimos para ese rincón que era cerca del baño, me acuerdo, lo que el recuerdo mío me da. Y vamos a tirarnos una fotografía, pero sin nadie, era él con su camarita famosa. Y entonces, una la hicimos natural, yo era ahí, estaba disfrazado todo el tiempo, con las cosas puestas, de manera que cuando yo lo vi, inclusive, con aquellos dientes sobre esos dientes, con aquella corva puesta, con aquel pueblo horrible, era otro hombre. Y yo le dije, no, por favor, quítatelo rápido esto, porque era horrible.
ahí también nos tiramos fotografías, yo leyendo, él aprovechó y venía y se ponía al lado mío, tenía ya la cámara preparada, yo no estaba preparada para fotografía ni mucho menos, yo caminaba siempre con él cuando iba, tomaba fotos, ponía las camaritas fotógrafas, hay unas que está él muy así al lado mío porque salía corriendo y se ponía ahí. Celia se enferma de garganta y yo la puedo llevar con él también. Se divirtió, le tomó fotografía conmigo, con la niña. Tomó él fotografía, que hay tres fotografías, que está en el muro de ese de San Andrés, mirando para el valle, con la niña cargada. Él disfrutó mucho de ese encuentro. Yo recuerdo perfectamente que Celia Sánchez le mandó una camarita automática. Pero cuando él la vio, agarró y es como un niño, con un juguete. Yo no me di cuenta que le había puesto la cámara en el brocal de un pozo. Y me dice, siéntate. ¿Para qué? Que te sientes, coño. A ver que nos están tirando la fotografía. No ves que nos están tirando la fotografía. Y yo, ¡ay! Me puse rápido. Cuando me tiro, que se sienta rápido, se quebró la silla cuando yo me dije, no hay que estar roto. Entonces estábamos dos, cagados risa. Y salió la foto perfecta. Pero yo pienso que él quería dejar siempre como un recuerdo de ese camino que él recorrió poniéndose de distintas maneras para que sus hijos, que no lo conocían así, lo conocieran. Eso me parece a mí que lo hizo con esa intención. El 3 de noviembre de 1966 llegaba el Che a La Paz. Frente a un espejo, se fotografía en su habitación del Hotel Copacabana. Innumerables referencias relacionadas con la fotografía aparecen en esas páginas escritas diariamente durante los 11 meses de guerrilla. El 8 de octubre de 1967, día de su captura en Bolivia, en el botín repartido entre los militares bolivianos y los agentes de la CIA, además de su diario, los libros, una veintena de mapas corregidos con lápices de colores, una radio portátil que hacía tiempo que no funcionaba y un cuaderno verde con poemas, habían 12 rollos de películas aún sin revelar. Hasta el momento, solo unas pocas de esas imágenes han podido ser vistas. La última mirada del fotógrafo es una incógnita aún por develar.